Chocaron, podría decir así, literalmente pasó esto hoy, hace pocos minutos. Yo iba por la Avenida América, sector de Mariana de Jesús, iba subiendo el puente, ¿no? El túnel que va por debajito, y sube, y cuando de pronto 4 o 5 policías se me atravesaron así, de frente. Yo a esa velocidad que iba subiendo el túnel, amigos, la verdad no alcancé a frenar. Y me choqué de frente porque se me pusieron así. Lo único que me dijeron es que sí, yo te estaba diciendo, pero ¿cómo los voy a ver, amigos, si yo vengo por debajo del túnel y ellos vienen por la parte de arriba donde no se puede ver? Yo la verdad no se puede ver, literalmente no. Me gustaría hacer un llamado a atención y si es posible una denuncia formal. Ojalá haya cámaras de seguridad en la parte de ahí de lo que les digo, el redondel de Mariana de Jesús, subiendo el túnel. Yo estoy lastimado, miren. Sé que YouTube puede censurar esto por mostrarles, pero bueno, miren. Estoy golpeado esta rodilla. Me golpeé fuerte. Por acá, miren cómo me dejaron la chompa también. Estoy golpeado el brazo. Como ven, aquí la moto tiene daños en la parte de aquí, de la mascarilla. Esto está prácticamente roto. La direccional se... la pueden ver, se fue en el impacto. ¿Qué más tiene acá? Debido al impacto que fue fuerte, las barras de la parte de adelante se doblaron, miren, ve. Y ya hice una pregunta que para enderezar cada barra vale $15, más la mano de obra, porque tienen que cargarle otra vez del aceite hidráulico que tienen dentro de las barras, vale $50 ese trabajo. Y bueno, aquí me va a tocar cambiar la mascarilla, que no sé cuánto valga esta mascarilla, amigos, porque si se dan cuenta está toda raspada aquí. No sé si esto sí se le pueda pintar, me imagino que esto sí, ¿no? Pero acá está, acá sí está rota, ¿no? Miren, está una abertura aquí. Y eso, amigos, es lo que me sucedió hace unos minutos el día de hoy. Hoy lunes. Hoy lunes, creo que llevamos hoy, gente, si no estoy mal, 28 de junio, martes 28 de junio, martes 28 de junio, y eso es un llamado que quiero hacer. La policía no hizo nada. Yo preocuparme por mi esposa, porque ella salió volando por encima mío, por preocuparme por ello. Entonces no cogí placas, no hice nada. Lo único que ellos cogieron, ni siquiera preguntaron cómo están, se sienten bien. Cogieron, encendieron sus motos y se fueron. La barra de la palanca aquí se me quedó atascada porque, si se dan cuenta, se pegó acá. Se pegó a esta barra y no podía arrancar la moto. Tuve que parar en un taller automotriz para que me enderezaran la barra. Y así poder dar los cambios, ¿no? Miren cómo quedó la defensa también. Quedó toda golpeada del impacto así. Miren, brutal de lo que se raspó, porque la moto rodó un poco por el pavimento. Y eso, amigos, es lo que quiero hacer un público esto. Porque los policías, la verdad, son unos inconscientes. Son... no sé qué más palabras decir, amigos, pero me siento totalmente indignado. Vamos a que no, bueno, fueron daños materiales, ¿verdad? Vamos a que solo fueron ahorita daños materiales, pero imagínense si hubiera sido algo peor, como por ejemplo hubiera salido de gravedad yo, o a mi esposa le hubiera pasado algo. Los policías ahí no te iban a reconocer nada. Quiero decir que estos policías son unos inconscientes, ignorantes, por así decirlos.
Esto pasó más o menos hace una hora. No sé si el día de hoy, como les digo, martes. Hoy día martes 28 de junio, a eso de las 12 y 40, más o menos pasó esto. Como les digo, en la avenida América y Mariana de Jesús, en ese puente que uno pues tiene el acceso para ir por debajo, para no coger el redondel, ¿verdad? Y nada, amigos, ojalá haya cámaras de seguridad allá para poder verificar lo que yo digo es cierto, que yo no soy el que tiene la culpa, sino que ellos de una se me atravesaron así, o sea, yo a la velocidad que iba, por más que frené, amigos, ya no pude, me impacté. Y lo único que se hicieron los policías, como les digo, escoger y irse. Ni siquiera, como les digo, preguntaron si nos sentíamos bien. Imagínense si hubiera salido resultado herido de gravedad yo, o mi esposa le hubiera pasado algo. ¿Qué clase de policías que nos cuidan tenemos, amigos? Dense cuenta nada más. ¿Qué clase?